Quiero conversar un rato, y debo hacerlo bien hecho, contarles que Río Atrato ya es un río con derecho. Es algo muy novedoso, no lo digo solo yo, fue un hecho sin precedente y sucedió en el Chocó. Pensando en lo sucedido, podemos reflexionar, no solo es para el Chocó, sino para la humanidad. Este majestuoso río que ayer bajaba contento, hoy está lleno de basura y él se escucha en lamento. Les voy a contar también lo que yo sé de su historia. Son cosas que ya pasaron y viven en mi memoria. Yo recuerdo que el Atrato era un río de misterio y hoy el trato que recibe es de puro cementerio. No solo es la minería que arriba ha contaminado, son también cuerpos humanos que a ese río han arrojado. Cosas que los hombres hacen que generan consecuencias, acaban la humanidad con la maldita violencia. La violencia en el Chocó, los pobres sí la han sufrido, no solo matan al hombre, sino también nuestro río. Con este acontecimiento, el pueblo no pudo más, pensó su propia estrategia para el gobierno reclamar. Se instauró una tutela, no fue por vía de hecho, fueron organizaciones exigiendo sus derechos. Los que fueron demandados no le dieron importancia. Por fortuna la tutela llegó a la segunda instancia. Cuando esta llegó a la corte, a todos puso a pensar, este es un asunto serio que debemos constatar. La corte vino a Chocó, no fue algo accidental. Y lo que ella inspeccionó fue un ecocidio ambiental. Son comunidades negras, mestizas, quien lo dijera, también son los campesinos junto con el pueblo en Vera. Estos que les mencioné, a Río siempre han cuidado. Es por ellos su defensa al verlos tan afectados. La corte se pronunció después de estudiar los hechos, declarando así el Atrato como un río con derecho. Los derechos otorgados están en la decisión. Uno es mantenimiento, otro es conservación, y en el mismo orden sigue restauración, protección. Este fallo fue importante por temas muy esenciales, pues ahí ya protegió derechos fundamentales. Y hablando de los derechos, a ellos se dan las manos. Tener derecho a la vida, salud, agua, territorio, también un ambiente sano. 13 órdenes emitió para evitar así desmanes y ordenó que se creara la Comisión de Guardianes. Es un cuerpo colegiado, gobierno y comunidad. Como función principal, a Río deben cuidar. Para que no quede en papel y se cumpla la misión, hay que construir la ruta que son los planes de acción. Construir planes de acción es algo fundamental. Todos deben contener enfoque biocultural. Ya tenemos la sentencia, y este es un hecho notorio, que obliga a cuidar los ríos y asimismo el territorio. Hoy convoco a nuestro pueblo y al gobierno nacional que construyamos políticas de educación ambiental. A Río han contaminado de forma extranatural. Afectaron vida humana y también lo cultural. El Atrato para su pueblo es la vida y el sustento. De hecho, tiene economía y también los alimentos. Hombres, niños y mujeres con el río siempre hablaban, dedicándole sus versos y al mismo le declamaban. Las mujeres en los pueblos de Río hacían memoria, lavando juntas su ropa se contaban sus historias. Ya en el río no se bañan, son aguas perjudiciales, les sale brote en la piel e infectan sus genitales. Eso es algo que preocupa y no es un problema interno, porque el mayor responsable es el mismito gobierno. Piensa siempre por nosotros, nos mantienen confundidos. Las políticas que aplican sí que nos tienen jodidos. Aquí empecé muchas cosas y lo dije con prudencia. De buena manera invito a conocer la sentencia. Bastante les informé y así pasamos un buen rato. De viva voz yo les pido un buen trato para trato.